buenas tardes. Agradecidos que se hayan quedado para poder escucharnos. Vamos a cantar un repertorio que hemos preparado especialmente para hoy, donde vamos a ir recorriendo distintos autores de lo que fue la polifonía clásica europea, toda música sacra de los, yo diría, de los más relevantes compositores de esa época, ¿no? Del 580 y del siglo XVI. Entonces, vamos a comenzar con un compositor que se llamaba Orlando di Lasso, del cual la obra sacra es muy interesante, muy prolífica, y ha hecho muchas obras para coro a dos voces iguales. En la época la cantaban niños o dúos de varones, pero también se podía hacer con voces femeninas. Por lo tanto, la primera obra, que la tienen ustedes ahí en la hojita, Oculus non vidi, de Orlando di Lasso, la vamos a interpretar con el coro femenino de nuestro querido coral San José. No.
maestro, así como el que todos iban a estudiar con él. Incluso el compositor de la obra anterior, Tomás Luis de Victoria, se acercó a Roma para estudiar con él. Era Giovanni Pierluigi da Palestrina, italiano. Con él estudiaban toda la técnica compositiva de la época. Y algunos alumnos de él incluso lo alcanzaron a superar. Vamos a hacer de él su obra más famosa, para un motete para coro mixto, que es el Sicut Cepus. Alternadamente a distintas alturas en todas las voces. Los hombres también las cantan.
Y en la segunda parte de esto van a escuchar una melodía que dice Darobu, que la van a cantar ahora, que es como una escala que va ascendiendo, porque estamos pidiendo que la hostia nos defienda en la batalla contra el enemigo. Entonces nuestro pedido viene desde la tierra hacia el cielo, y la música va representando, casi pintando el texto que estamos diciendo. Thank you.
a cantar arriba. Y con eso terminamos este concierto. En esta primera parte vamos a terminar ahora con un compositor alemán, también de esta época de la polifonía, Hans Leo Hassler, que también habla de la llegada del Señor en Navidad. Y va a pasar lo mismo, pero a la manera alemana va a representar el pueblo contento, ¿sí? Todo lo que pasa a través de la música. Van a ver que pareciera ser más festivo, pero tal vez no tan profundo como el Omnium Mysterium que acabamos de escuchar. Sin duda, que Tomás Luis de Victoria, el compositor que pasó recién, fuera sacerdote, influía muchísimo en la profundidad de su texto, de su transmisión a través de la música de la fe. Bueno, con esto terminamos esta primera parte, entonces Le Tentur Cheli, y después subimos para las tres últimas obras. Espero que hayan disfrutado y que lo continuemos haciendo con este repertorio. Muchas gracias.